Y empezamos en Puerto Viejo, provincia de Manabí, donde un restaurante fue asaltado por delincuentes que ingresaron al local con armas de fuego. El robo quedó grabado por cámaras de vigilancia. Horas después, cuatro de los ladrones fueron detenidos. Eran poco más de las 23 horas del miércoles cuando la tranquilidad de un grupo de clientes de este restaurante fue interrumpida por seis delincuentes que llegaron al sitio a bordo de tres motocicletas. Los acompañantes de los conductores bajan de los vehículos y apuntan con sus armas de fuego a todos los presentes. Pese a ello y en medio de la confusión, dos de los clientes lograron escapar. Los sujetos, aparentemente nerviosos, obligan a quienes estaban comiendo se lancen al piso para que no los identifiquen. Mientras eso ocurría en el interior del establecimiento, dos de los delincuentes van por la caja registradora. La arrancan de su base y se la llevan. Los ladrones escaparon tan furtivamente como llegaron al local, ubicado en la avenida Reales Tamarindos y Constantino Mendoza. Este jueves la policía del Cantón Puerto Viejo informó sobre la detención de cuatro de los integrantes de la organización delictiva y el decomiso de las armas utilizadas en el asalto.